Hola, hoy voy a reaccionar al videoclip de Surviving de Bastín, que acaba de salir. Bueno, que acaba de salir no, que está a punto de salir. Está la cuenta atrás, aquí en YouTube. Lo único que sé de este vídeo es que es animado, como el de What You Gonna Do, y que puede ser que haya algún drama o alguna mención a unas monedas, porque hace unos días, cuando sacaron la canción, también sacaron merch, y parte de ese merch eran unas monedas. Y nos quedamos todos un poco confundidos, en plan, ¿what the fuck son estas monedas? Y creo que dieron a entender que esas monedas eran parte del vídeo o algo así. No estoy muy segura, pero hoy lo descubriremos. Y tampoco sé muy bien qué esperarme de este vídeo. El teaser que subieron ayer dio a entender que a lo mejor parecía un vídeo normalito, pero con Bastín nunca sabes, porque también son conocidos por hacer vídeos así un poco random y sin sentidos y exagerados. Y pues nada, pues voy a ver el vídeo. Venga, vamos allá. Vale, esto es el teaser que subieron ayer. La paloma, la ciudad... la moneda. Ya está, empezamos pronto, misterio resuelto pronto. Vale, ¿qué pasa en la tele? A ver, ya está, ya estoy perdida. ¿Qué le pasa al hombre este? Vale, también tengo una duda. ¿Este hombre quién se supone que es? Porque me recuerda a Dan hace un año cuando tenía el pelo rapado. Pero a lo mejor no es él, a lo mejor es un hombre random. No lo sé. ¿Por qué está todo parado? Mira, o sea, me encanta muchísimo el efecto este de los triángulos en la ciudad. O sea, es precioso. Las luces, vamos a verlo otra vez. O sea, maravilloso. ¿Qué miras? Hola. Hostia, ya está, abducido por los aliens. Sí, eso, agárrate al semáforo. Mucho no ha servido. Adiós, hombre, que parece Dan. Bueno, pues todos los papeles volando, ¿vale? Pero que se han parado hasta los pájaros. Vale, una pregunta. ¿Esta ciudad es alguna en concreto? ¿O? Me da mucho mal rollo el avión este. O sea, parece que vaya a petar el avión. ¡Hostia! Esto no es de la... Hace poco sacaron unas fotos de promoción y les estaban proyectando unas imágenes encima. Y creo que una de esas imágenes era este trozo. Porque Dan tenía en la camiseta un hombre como cayendo o alguna cosa así. Precioso. Wheel of Espacio. ¡Ay, la portada! Hola. Corre, ves hacia la luz. ¿Por qué se ha encogido la luz? Siempre hay alguien cayendo en estos vídeos, o sea, realmente fascinante. Se va a hacer triangulitos. Se va a hacer... Esto es Infinity War versión triangulitos. Y ahí está la moneda. Vale, pero la moneda... Ya está. Y aquí se acaba el vídeo. Tanta intriga aquí con la moneda. Y resulta que solo era en plan un plant y un payoff. En plan, te lo pongo aquí al principio del plan. Mira, aquí está jugando con la moneda, desaparece y solo queda luego la moneda. Lo cual, bueno, a ver, está bien pensado. Pero pensaba que a lo mejor tendría algo más gordo, algún significado. Pero no, veo que yo sacando merch aquí para sacar dineros. En cuanto al resto del vídeo, no entendí nada, evidentemente, porque me lo tengo que ver varias veces. Pero me gusta muchísimo la estética esta con los triangulitos de colores, todos los efectos de luz que hace. O sea, me encanta. Y la animación está súper guay. Y estaba aquí pensando en la letra de la canción y el videoclip, y ahora mismo no sé exactamente cómo encajan las dos cosas, pero algún significado tendrá. Ellos sabrán, ellos lo han hecho. Solo sé que el hombre está sobreviviendo a un ataque de triángulos gigantes, o algo así. En fin, hasta aquí el vídeo. Si tenéis alguna teoría sobre el significado del vídeo, podéis dejarme en los comentarios y me ayudáis a aclarar mi existencia. También os dejo por algún lugar de la pantalla otros vídeos relacionados con Basti que he hecho por si los queréis ver. Y eso es todo. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer y si no, me da palo recordároslo. Adiós.